Todo listo para aterrizar. No muevas ni un músculo y elige bien tus palabras. De ello dependerá lo que te quede de vida. No somos una amenaza para la casa, Barú. No tienes derecho a estar aquí. Dime cómo has encontrado este lugar. No deberían haber salido señales de este sistema. Pero la Oracle se perdió. Así es. Temo que la Oracle es seguramente el menor de nuestros problemas. Boris, no deberíamos temer a esta persona. Puede que la Gran Serpiente nos haya enviado un regalo en estos tiempos difíciles. Consejero, con el debido respeto, llevamos siglos sin recibir a visitantes inesperados. Es una vulneración de la seguridad. Tienes toda la razón, y soy consciente de que la seguridad, por poca que sea, es de suma importancia. Pero es que las circunstancias son interesantes. Y tal vez habría que averiguar sus intenciones antes de tomar más medidas. Recibimos una transmisión automática, pero desde luego no era a ti a quien esperábamos ver. ¡Gran Serpiente! ¡Escúchame! Ordor, aquí estamos. ¡Gran Serpiente! ¡Eres... eres tú! ¡Es tu presencia la que siento! Yo... siento algo, pero no veo nada. ¿Será una prueba? ¿Qué necesitas de mí? He hecho todo lo posible, Gran Serpiente. Hemos transformado la Ciudadela Escamada para hacerte una petición. Ya sé que todos debemos servir, pero necesito más. Necesito una guía. Ten compasión y revélanos la forma de avanzar. Tu llegada no puede tratarse de una coincidencia. Nuestro líder, Anasco Barun, ha aparecido así una y otra vez. Demasiados de los nuestros se han quedado en ese estado como acechadores del vórtice.
pero suelen ser hostiles y agresivos. Anasco es diferente. Si pudiéramos escuchar su voz, tener la esperanza de que no todo está perdido. ¿Has podido escucharle? A pesar de los avistamientos, nadie ha hablado con Anasco en todo este tiempo. ¿Pero tú sí? No me tomes el pelo. Es serio. Si dices la verdad, tendrás que demostrarlo. ¿Qué ha dicho? ¿Por la serpiente? ¿Dijo eso? Yo no oí nada. Dada la gravedad de la situación, entiendo que lo que dices no puede ser una broma. No es una broma. Nadie de fuera conocería nuestro credo. No se difunde fuera de la ciudad. ¿De verdad? ¿Has oído a Anasco? ¡Te han elegido! Miembros de la Casa Barun, escuchadme. Hemos pedido a la Gran Serpiente que nos libre de nuestras desgracias. Y nos ha respondido. Contra todo pronóstico, la Gran Serpiente ha elegido a esta persona para hacer realidad su divina providencia. Y nos ayudará a salvarnos. Visitante, por favor. El hecho de que te hayan enviado aquí es una señal. Debes ayudarnos. No obstante, hay preceptos que debes seguir, principios que debes obedecer. Aún en estos tiempos aciagos, no podemos desviarnos de las enseñanzas de Jinan Barun. Podrás recorrer Dathra y las tierras que hay más allá con total seguridad. No sufrirás ningún daño. Tienes mi palabra. Hasta te garantizo que aquí tu compatriota tampoco sufrirá ningún daño. Pero si realmente quieres ayudarnos, debes unirte a la Casa Barun. No es una decisión que debas tomar a la ligera y no podrás echarte atrás. ¿Te comprometes a ayudarnos convirtiéndote en promesa? Excelente. Por favor, acompáñame. Disculpa que no me haya presentado. Soy Malibor Dulkev, miembro del Alto Consejo de la Casa Barun. Se me ha pedido que represente al Consejo en este momento. Por favor, entra en nuestra ciudad. Te garantizo que no sufrirás daño. Te pediría que, hasta que te conviertas en promesa, evites a los ciudadanos de Dathra. No solemos tener visitantes. ¡Abrid la puerta! Tengo que moderar lo que te revelo. Pero seguro que viste la ciudadela escamada al llegar. Allí tuvo lugar la especie de explosión que destrozó la mayor parte de nuestra ciudad. Hemos perdido a muchos hermanos y hermanas. Creo que aún seguimos en peligro. ¿Te ha elegido la serpiente? ¿Qué significa esto? ¿Algún problema, Makola? La ciudad es un desastre. El orador ha desaparecido. Y tú vas y llevas a alguien de fuera a nuestro lugar sagrado. ¿Esta vasija ha de profanar la ciudad? Ya hemos perdido suficiente. Ten fe. Creo que la propia Gran Serpiente ha guiado a esta persona hasta aquí. Y si la serpiente quiere, formará parte de nosotros. Pero me aseguraré y transmitiré tus cuitas al resto del Alto Consejo. Si así lo deseas. Mis disculpas por la interrupción. Hay un ritual concebido para promesas noveles que no se lleva a cabo desde hace generaciones. Por suerte, algunos de los que recuerdan los antiguos ritos siguen con vida
y se han estado preparando para momentos como este. Legado Inaza, sospechaba que te encontraría aquí, esperando. Vi la nave aterrizar. Supe de inmediato que se me necesitaría. Sí, desde luego. Esta es Inaza Kaisir, legado de la serpiente. Ella te guiará en el ritual. Se me necesita en otro lugar, pero te aseguro que estás en buenas manos. Entonces, la gran serpiente te envía a mí. Vasija, si caminas por la senda de la serpiente, si entras en esa cueva sagrada, no habrá vuelta atrás. Cambiarás para siempre. Deberás recorrer la senda por voluntad propia, a solas. ¿Darás un paso adelante para que te unjamos como promesa? Pues entra, y yo te guiaré por la senda de la serpiente. Pero este es un viaje que has de hacer sin compañía. Nadie puede seguirte. Debes recorrer la senda. Yo solo estoy aquí para guiarte en tu camino. Antes de la casada, había humanos. Primero en la tierra y luego entre las estrellas. Cierta nave colonia albergó a varios cientos de estas almas. Igual que todos los humanos, eran almas perdidas que vagaban por la oscuridad abriéndose camino. Estaban solas y aisladas. Eran como llamas diminutas que podrían apagarse en cualquier momento. Pero Jinanban encontró a la gran serpiente y esta le concedió el dominio del conocimiento. Compartió sus conocimientos con los que le rodeaban y les iluminó el camino. Ellos siguieron sus consejos y su luz y dejaron atrás los lastres de sus antiguas vidas. Y así nació la Casa Valor. Ahora tú también tienes la oportunidad de soltar los lastres, de librarte de cualquier cosa que te impida avanzar. La gente confió sus esperanzas, miedos y sueños a la gran serpiente. Dieron el salto de fe que llevó a la casa Varun a la grandeza. Ahora puedes seguir sus pasos y dar ese salto de fe. Si aceptas a la gran serpiente, ella te aceptará a ti. Los de la Casa Varun se instalaron en este mundo, en estas cuevas. El mismísimo Jinan Varun durmió entre ellos en estos refugios. Fue aquí donde difundió la palabra de la serpiente. Aquí los miembros de la Casa Varun entendieron por primera vez la veracidad del amortajamiento, el regreso de la gran serpiente. Aquí, los miembros de la Casa Varun entendieron por primera vez la verdad de su lugar en el universo.
rodeará el universo que creó, y aquellos que no la sigan serán arrojados a las sombras. Y la gente comparó estos conocimientos con su vida anterior y se dio cuenta de cómo había sido bendecida, a pesar de las penurias que aguardaba. Tú también harías bien en sentir ese consuelo en el dolor. Somos la voz y las manos de la gran serpiente. Y todo acto nuestro, un sacrificio que anticipa su regreso. Haz un sacrificio que demuestre tu devoción. Pero recuerda, en la vida o en la muerte, todos debemos servir. Te llene de su espíritu y te convierta en promesa. Y así te convertirás en una promesa de la casa Barun. Percibiste a la gran serpiente en tu interior. Sientes que has vuelto a nacer. La gran serpiente ve que, a pesar de tu supuesta carencia de fe, has recurrido a ella en cada ocasión. Ese fervor es precisamente lo que necesita la Casa Barun. Con fuerza y perseverancia, la Casa Barun triunfará con todo lo que se ponga en su camino. Te otorgo el título de Adalid. Todos te conocerán. Todos confiarán en ti. Sobre nosotros, en la magnífica nave Mourning, joya de la flota Barun, el Alto Consejo espera tu llegada. Sírveles, sirve a la gran serpiente. Todos debemos servir.
¿Necesitas algo? Te doy la bienvenida, Adalid. Estás ante lo que queda del Alto Consejo. Los consejeros de Anasco Varun. Somos los únicos que quedamos tras las desgracias de nuestro pueblo. Represento a la Casa Dulkef. Jimal es de la Casa Kadik. Y nos acompaña Lobek, de la Casa Bezal. Todos nosotros esperamos que tu llegada a Dathra, así como tu claro vínculo con Anasco Varun, nos dé algún atisbo de esperanza por primera vez en semanas. Claro que sí. Desde el incidente, solo le hemos visto durante breves instantes, pero tú le oíste hablar. ¿Cómo no íbamos a verlo como una señal del destino? Por favor, danos un minuto para explicártelo. Adelante, Malibor. Estoy deseando ver cómo le das la vuelta al asunto. Por favor, ¿podemos por un momento? ¿Podemos por un momento qué? ¿Hablar de si aceptamos a la primera persona conversa de la Casa Varun desde antes de que naciésemos? Parece algo tarde para eso. Tú no estabas ahí y no viste a Anasco. Parecía diferente. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Es verdad, yo no estaba ahí. Porque decidiste viajar hasta el espacio puerto por tu cuenta, como ahora haces con él. No perdáis el tiempo discutiendo. Anasco, y por extensión la Casa Varun, sufre con cada momento que pasa. Claro, Lobek. Mis disculpas. Por favor, Malibor, continúa. Anasco Varun, como su padre antes que él, ha confiado en las enseñanzas de Jinan para que nos guíen. Anasco se preguntó si tal vez había llegado el momento de pedir consejo a la Gran Serpiente. Y buscó la forma de llegar a ella. ¿Encontró inadecuadas las enseñanzas? Cuidado, Kadik. No digas nada de lo que te arrepientas. No me malinterpretes. No se nos consultó al respecto y no conocemos todos los motivos. La cuestión es que estos años se han llevado a cabo experimentos con la tecnología de los motores de salto para establecer contacto directo con la Gran Serpiente, como hizo Jinan Varun en su primer encuentro. Y luego algo salió mal. No sabemos qué ocurrió. No estábamos en la Ciudadela Escamada en ese momento. Si hubiéramos estado, ahora estaríamos muertos. Al igual que los demás. Una gran marea de energía emanó de la Ciudadela Escamada y arrasó Dathra. Sembró una terrible destrucción a su paso. Los afectados por la explosión permanecen en un estado de confusión. Atrapados entre nuestro universo y el vórtice. Hasta la Ciudadela permanece en ese estado. Está ahí, pero no podemos llegar a ella. Suponemos que, de alguna forma, el experimento sigue en marcha y nos impide acceder a la Ciudadela. Al no poder entrar, es imposible detenerlo. Estábamos perdiendo la esperanza cuando llegaste. Tu llegada y tu interacción con Anasco demuestran que aún puede salvarse. Trazamos un plan para acceder a la Ciudadela, pero se detuvo. Está claro que es el momento de llevarlo a cabo. Ekris, el actual director del equipo científico, estará en Plaza Jinan, aquí abajo, camino a la Ciudadela. Cuéntale tu experiencia con Anasco y reanudaremos el trabajo con el dispositivo de la Mourning. ¿Conoces a los científicos de la estación? ¿Esa pareja mayor?
Se llaman Azad y Serin, si mal no recuerdo. Los he visto unas cuantas veces. Parecían excéntricos, pero... eran gente muy... ¿Sí? Vaya, mira quién es. Has causado un gran revuelo. Y tal y como están las cosas, es un logro sensacional. ¿A qué debo el honor? ¿A Dalid? ¿Eso dice? ¡Qué magnánimo! Pero la aprobación es la aprobación. Y la asumo. Te ahorraré los detalles más técnicos, pues te confieso que ni yo llego a entenderlos del todo. Es inevitable notar el campo de energía alrededor de la ciudadela escamada. Hasta que no lo atravesemos, cosa que hasta ahora es imposible, no podremos acabar con el experimento de su interior. Íbamos a construir un aparato con el que redirigir la energía del motor gravitacional para intentar penetrar la barrera. Pero se detuvo el proyecto. Se entrometió la política. Supongo que, sin tener al orador para dar directivas claras, se han complicado las cosas. Todos los miembros de las casas deben contribuir y todo el mundo sabe que podría usarlo en su beneficio. Lo que debía ser un esfuerzo cooperativo acabó en disputa. Las decisiones fáciles, en negociaciones. Nunca comenzó la construcción. Nos limitamos a observar el desastre mientras se acumulan suministros desde hace más de una semana. Que la serpiente nos ayude. Es irritante. Así es. Todos debemos servir. Creo que ya me he quejado bastante. Toca ponerse a trabajar. Si estás aquí, es probable que el Consejo haya ordenado a las casas que acaben con sus luchas. No creo que con eso baste. Debo supervisar la construcción para que se sigan las especificaciones. Si pudieras echar un ojo a las casas, quizá todo se acelerase. A la primera persona conversa en generaciones y la única que supo algo del orador desde el desastre, te escucharán. La Casa Bethal nos debe códigos de acceso a la red energética. Solo así se consigue energía para el dispositivo. La Casa Kadik debería mandar a una científica llamada Sahima para ayudarme. Tenía experiencia con el experimento de la ciudadela original. No sé por qué se negaron a enviarla. Y Hasmak, el nuevo decano de la Casa Dulquez, lleva tiempo distante, precavido. Dice tener datos sobre un componente importante del experimento, pero aún no ha dicho nada. Ayúdame a conseguir lo necesario y veremos qué podemos hacer por el orador y la Casa Barun. Y tal vez tenga algo que te ayude en cualquier prueba que la serpiente ponga ante ti a lo largo del camino. Estamos desbordados por lo ocurrido en las últimas semanas, pero aún así he dedicado algo de tiempo a investigar cuando he podido. Los acechadores, el vórtice, es un tema fascinante. Ojalá hubiéramos descubierto todo esto de una forma menos desastrosa. Sí, exacto. Me alegro de no ser el único que lo ve. Aunque eso no hace que la pérdida sea más fácil. Hemos encontrado fenómenos interesantes. Aunque los acechadores adoptan una forma humana al morir, suelen retener fragmentos que parecen una versión casi cristalizada de la energía del vórtice. Además, hemos descubierto que matar a los acechadores puede provocar una perturbación mayor. Los terrores, como se les conoce, pueden aparecer desde... algún sitio. No sabemos de dónde vienen,
pero no son de nuestro universo. Estos terrores y su prole tienen quistes, una manifestación cuasi orgánica de la energía del vórtice. Hemos reunido suficientes para realizar experimentos e ideado un método para combinarlos en una mezcla explosiva con propiedades variables. Aunque carecen de utilidad en el desarrollo del dispositivo de la Morning, creo que podrían tener aplicaciones más prácticas durante las expediciones. El proceso es sencillo y vale para cualquier estación de trabajo industrial que tenga los materiales. Y dependiendo de cómo combines los materiales, puede que los resultados varíen un poco. Espero que puedas aprovecharlo a tu favor. Sí, dependiendo de los problemas en los que te metas. Estamos desbordados por lo ocurrido en las últimas semanas, pero aún así he dedicado algo de tiempo a investigar cuando he podido. Los acechadores, el vórtice, es un tema fascinante. Ojalá hubiéramos descubierto todo esto de una forma menos desastrosa. Lo sé, lo sé. También he perdido amigos y colegas. Hemos encontrado Fenón. Además, hemos descubierto que estos terrores y su prole. Hemos reunido suficientes para realizar aunque carecen de...